Dios y Patria, buenos días. El Departamento de Policía Cesar se permite informar de dos actividades operativas importantes, una realizada por la Seccional de Investigación Criminal SIJIN y la otra por nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. El primero tiene que ver con una orden judicial, una persona capturada por orden judicial por el delito de acceso carnal violento y agravado en la ciudad de Valledupar. Dicho capturado fue dejado a disposición de autoridad competente, en este caso la Fiscalía. Es importante mencionar que lo corrido del año ya va en aumento un 53% de las capturas por delitos sexuales. De igual manera, nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes captura a dos personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Dos personas, una de 28 años, una de 19 años, a quienes se les halló un revólver Smith Wesson y un arma traumática, los cuales fueron dejados a disposición, material probatorio, las dos personas, ante la Fiscalía. Muchas gracias, es un honor ser policía.